Hola, hola, buenas noches, Raimundo, ¿cómo estás? Hola Bienvenidos a Claudia, buenas todos. noches. Buenas noches, bienvenidos a todos a esta nueva ronda de webinars del capítulo Cirugía Mínimamente Invasiva de las 8. Hoy día partimos con nuestro primer webinar de este año y tenemos como invitado muy especial al doctor Marco Puga. Él es ginecólogo-oncólogo de la Clínica Alemana y jefe de la unidad de endometriosis de la Clínica Alemana. Y hoy día el tema a presentar va a ser verde indocianina en endometriosis. Así que le damos la bienvenida al doctor Puga. Hola, Marco. Hola, Hola Claudia, Marco. ¿cómo estás? Hola, Bien, ¿y Raimundo. tú? Bien, muy bien. Bienvenido. Muchas Muchas gracias por la gracias. presentación y muchas gracias a la sociedad por invitarme. Un placer estar acá con usted. Bueno, yo represento a la unidad de endometriosis de la Clínica Alemana, así que estamos siempre, todo el grupo multidisciplinario, dispuesto para la actividad que ustedes quieran en que participemos. Hoy día me pidieron que les hablara de verde indocianina y voy a partir con un video. Vamos directamente al grano. Miren, este video yo lo hice hace, una cirugía que yo hice hace varios años. Es una hidronefrosis importante con compromiso para emergencia, una cirugía bastante, bastante compleja. Este es el uréter izquierdo y se ve una hidronefrosis, se ve el uréter que está acá entrando en la pelvis. Miren cómo se ve el uréter. Yo edité este video, lo pinté y pinté el uréter de color verde, pinté la uterina ahí roja. Acá a lo mejor no me quedó tan bien pintado, pero esta uréter, como ustedes ven, se va poniendo cada vez más estenótico. Y esta cirugía tardó tiempo. Encontrar el uréter y disecarlo puntualmente no fue fácil. Entonces, cuando ustedes miran la imagen, muchos me dicen, ojalá el uréter fuera verde y los nervios fueran amarillos, etc. Pero la buena noticia para esto es que sí, el uréter puede ser verde. Miren este video, esta uréter acá. Se puso verde indocianina adentro del uréter. Miren cómo se ve, miren cómo se enciende. Bueno, en el lado derecho no se ve tanta enfermedad, pero en el lado izquierdo sí hay enfermedad. Miren, está el quiste endometriósico. Y ustedes pueden ver cómo a lo largo de esta disección el uréter se va viendo durante todo el rato. Y eso es más o menos similar y me recuerda un poco, por eso puse esta imagen que es cortesía de Fernando Heredia, un amigo mío, para mostrarles que en general durante toda la disección ustedes están viendo el uréter cómo se puede ir disecando. Déjenme cambiar. Súper. Partamos entonces con la fluorescencia. La idea es la siguiente. El rango de luz visible en general es el que está más o menos entre este espectro de 700 y 400 nanómetros y es el rango que ustedes ven. Pero existe un rango que se llama infrared y que es el que utilizamos particularmente para excitar los fluoróforos que están para hacer la fluorescencia. Un fluoróforo es esta partícula que tiene la capacidad de, cuando es excitada por este rango de luz ultrarred, vibrar, se excita y libera fotones. Y esos fotones los puede ver algún aparato, alguna interfaz, una cámara o un probe transabdominal, no necesariamente el laparoscópico, y eso hace que la imagen sea visible. Entonces, ustedes pueden ver este tipo de imágenes, que de hecho esto está tomado de la Sociedad Internacional de Fluorescencia. Está acá la imagen, esta imagen que está mirada a través de un probe abdominal y se ve el recto que está acá y se ve cómo la vascularización de este recto es perfecta vista por verde indocianina intravenoso. ¿Qué es lo que necesitan para esto? Necesitan una cadena de imagen. Una cadena de imagen que, en este caso, acá está nuestro doctor Guzmán participando en nuestra cirugía de la unidad. Tienes una fuente de luz de xenón, un cable que conduce la fibra óptica específica para verde indocianina, una cámara que lo reconoce y una óptica. Eso es lo que ustedes ocupan. Y esa es la cadena de imagen. No que lo pueden hacer solamente con el verde indocianina, sino que necesitan una cadena especial para hacerlo. Esta administración del verde indocianina viene en estos frascos. Estos frascos son de 25 miligramos, que vienen en un polvo que se diluye en el 10 o 20 ml, y eso permite que tengan una concentración más o menos de 1,25 a 2,25 a 2,5 miligramos por ml. En general, el verde indocianina, que es tricarbocianina, está aprobado por la FDA hace mucho tiempo por uso en humanos desde 1959. Cosas relevantes es que tiene excreción biliar, y por lo tanto ustedes van a ver bien la vía biliar, y eso va a servir para el cirujano gastrointestinal. La toxicidad es rarísima. No produce en general reacciones alérgicas importantes y el costo es relativamente barato. Lo que averigüé yo fue que en la clínica alemana en general el precio del verde indocianina es en general 65 mil pesos por el vial y el vial sirve
para una aplicación en nuestra unidad. Existen lugares donde se guarda, pero en general ahí ustedes tienen que ver las regulaciones que tengan en cada una de esas instituciones. Cuando ustedes van a analizar la data, lo que tenemos es múltiples trabajos en general que no son de tan mala calidad. Hay recomendaciones de la Sociedad Europea de Cirugía Endoscópica, hay meta-reviews, que son meta-análisis de los meta-análisis que están publicados, hay revisiones sistemáticas por grupos de expertos, en general haciendo recomendaciones, y lo que quiero que se lleven para la casa es que, en general, la aplicación y el uso de pertinacetina es segura, es factible, y tiene beneficios tanto para los cirujanos como para los pacientes. Para los cirujanos, particularmente, simplifica y guía la cirugía. Lo hacemos ver así como si fuera un Waze, una especie de mapa que ustedes van siguiendo para poder seguir con su procedimiento. Y para los pacientes, en general, hay distintos análisis que muestran una disminución de las complicaciones. Ese es el concepto que llamamos cirugía guiada por fluorescencia. Tienen que entender que esto no es solamente para endometriosis y no solamente para ginecología, sino que existen al menos 10 especialidades distintas que han demostrado utilidad del verde indocianina y de distintos fluoróforos. En general hay hartas publicaciones en ginecología y hartas publicaciones en colorectal, pero lo importante que se queden de concepto es que esto no es únicamente, y el uso de este tipo de tecnología no solamente les va a servir para su unidad de ginecología, sino que en general va a ser positiva para el resto de los elementos de su equipo multidisciplinario o para el resto de las otras especialidades. Particularmente para lo que hay tres evidencias más duras actualmente, con más información de más largo tiempo, es para linfonodo centinela, para perfusión intestinal, particularmente cuando hay resección intestinal, y para la colangiografía por fluorescencia. Les voy a mostrar este ejemplo, que es el único ejemplo que es oncológico y el resto es endometriosis, simplemente para revelar un punto. Esta es la primera cirugía que hacía el cirujano, que yo le estoy mostrando el verde indocianina. Ustedes pueden ver cómo se ve el verde indocianina que va migrando por los canales linfáticos, y esos canales linfáticos van llegando directamente hasta acá, donde está el linfonodo centinela. El cirujano está abriendo con la misma técnica que se usa normalmente para abrir el redondo, pero se ve el linfonodo directamente, se ve un canalículo que va llegando. No hay que cortar el linfonodo directamente, pero en general se ve bastante bien. Hay un linfonodo que va llegando y uno que va saliendo. Se ven los distintos mapas, que se los voy a mostrar después. Saco el linfonodo, está verde, es visible, lo identifico bien. Lo dejo ahí, el linfonodo está verde, saco el filtro, está blanco. Está verde, está blanco. O sea, en general, puedo estar absolutamente seguro, y si quiero ir a buscar nuevamente la posición de este linfonodo, ya no está, y no hay nada más que me esté marcando, tanto en el mapa ADN como en el monocromático. Y esto me permite una seguridad que claramente extraje mi linfonodo centinela. Entonces, fácil, es replicable. Les insisto, el punto clave de esto es que esta es la primera cirugía que hacía este cirujano con verde indocianina. Cuando analizamos perfusión intestinal, miren, este es un caso, una endometriosis. Esta paciente le hicimos ya recién, estamos preparando para la resección intestinal y marcamos con el clip en el lugar donde íbamos a hacer la resección. Y esto es importante, perdón, porque en un 10% de los casos los cirujanos colorectales cambian porque hay un área que está en penumbra el lugar donde van a cortar. Pusimos el verde indocianina endovenoso, migra por los vasos y va por todos los vasos, y ustedes pueden ver cómo el área donde está el recto normal está correctamente vascularizada, y el área que vamos a resecar está en penumbra. Lo pueden mirar con los distintos mapas de croma o de ABL, y con eso realizamos nuestra resección. En este caso vamos a hacer la extracción transabdominal. Y lo voy a adelantar un poco. Posanastomosis, checamos cómo está la vascularización. Ustedes pueden ver cómo el muñón distal y el proximal están bien vascularizados. En la visión de la cámara normal no se ve diferencia, pero ustedes pueden ver cómo en los dos tipos de secuencia podemos analizar claramente la vascularización de este tipo de resección es correcta. Cuando buscamos el análisis de esto, hay mucha literatura al respecto. Y ustedes miren, este es un meta-análisis grande, que es un meta-review con todos los meta-análisis que hay disponibles de resección intestinal y uso de inmunofluorescencia solamente para resección intestinal. Y ustedes pueden ver cómo la curva se corre para el lado izquierdo. Hay una disminución significativa del riesgo de anastomosis, de perforación de la anastomosis o que haya leakage de la anastomosis. Ocupo la palabra leakage, ¿por qué? Porque se mezclan en todos estos análisis fístula con filtración de la anastomosis. Y
Lo que es significativo es que esta disminución no es menor, es casi un 70% de disminución. Otra cosa adicional es que la mayor parte de esos cambios eran en recto, que es la parte más dramática para nosotros en endometriosis, la parte que más nos da problemas. Es interesante también cómo el lugar donde vamos a hacer el corte o el lugar donde estábamos haciendo la anastomosis cambia en el día 12% de los casos utilizando verde-endocianina. No afecta el tiempo operatorio, alguno era más bajo, alguno era neutro, pero en general no lo aumentaba. Y lo que era interesante también es que disminuía la morbilidad con un nivel de evidencia bastante alto. Entonces, ¿qué cosa me aseguya a mí? Que el recto está bastante, bastante sobrerepresentado en estos grupos y que, por supuesto, hay una disminución del riesgo de fístula o perforación. Vale, la pregunta que uno tiene inmediato, pero estas pacientes que le están haciendo anastomosis, ¿son por endometriosis? La mayor parte de las veces no son por endometriosis, la mayor parte de esas pacientes son por cáncer o por enfermedad diverticular. Entonces es un perfil que es completamente distinto y no podemos extrapolar ese dato a endometriosis. Sabemos que el grupo de endometriosis es un grupo de pacientes con enfermedad benigna y lo principal de eso es que estas pacientes no van a ir a otros tratamientos que en sí mismos aumenten el riesgo de fístula, por ejemplo, radioterapia, quimioterapia. Son mujeres jóvenes, por lo tanto, también alimentadas la mayor parte de las veces. No tienen una enfermedad que los consume y, por lo tanto, tienen un riesgo también de fístula más bajo. ¿Qué otra cosa es importante mirar al otro punto de vista? Que son pacientes jóvenes, pero igual, a pesar de tener todas estas características positivas, igual el riesgo de fístula es menor, pero no es cero, es cercano al 3%. Y lo más relevante para esto es que quirúrgicamente, independiente del uso o no uso de verde endocianina, esta cirugía debe ser adaptada a lo que busca la paciente y a la endometriosis. No es lo mismo tener un nódulo de 2 o 3 centímetros o de 3 centímetros cerca del margen anal o lejos en el sigmoide o en una paciente que tiene 40 años o 20 años porque las conductas que tenemos son diversas. Y ustedes saben que tenemos técnicas de aerosolisis, hacemos shaving, que son técnicas que no hacen los colonoproctólogos generales, hacemos resecciones discoides súper acotadas y en algunos casos tenemos que hacer segmentaria. El concepto fundamental es que es difícil comparar. Este tipo de resección que ustedes ven que mide 4 o 5 centímetros, que es lo que buscamos hacer, una radicalidad económica, que es lo que buscamos hacer en endometriosis, con pacientes que tienen otra edad y quizás hacen resecciones más halsterianas, con el meso, etc. Entonces es difícil extrapolar esa información. ¿Con qué me quedo yo? Yo me quedo con que el riesgo de fístula independiente de la experiencia de los operadores sigue siendo reportado como cercano al 3%. O sea, concepto para la casa, no es cero. Si ustedes operan a una paciente del intestino y hacen una resección intestinal o hacen una resección discoide, existe riesgo de perforación. Que también es interesante que cuando uno hace una resección discoide, por ejemplo, abajo y arriba hace una resección cementaria, la posibilidad de ese fístula aumenta hasta 10 veces en este grupo, pero lo importante es que aumenta. Y el otro punto es que cuando ustedes tienen una paciente que hizo una fístula rectovaginal, la mitad de esas pacientes van a necesitar dos operaciones. Entonces, eso me hace pensar que hay un grupo que parece como más atractivo para mirar realmente la perfusión del intestino, quizás no para todos, pero sí para las pacientes que tienen lesiones bajas, que tienen lesiones con estas resecciones dobles o que tienen, y la estoy operando realmente para intentar solucionar una fístula. ¿Cómo se ve una fístula? Este video no es mío, este video es de Irkat, es una paciente de 27 años con una fístula rectovaginal. Miren cómo se ve, el sigmoide es completamente adherido. Piensen en esta paciente, ustedes la están haciendo, esta paciente quiere fertilidad. El daño que hacemos evidentemente es tremendo. Se puede ver la fístula de la vagina y se ve más adelante. Ahí está la vagina completamente abierta, ¿ya? Hay puntos que están puestos ahí y abajo se ve el recto abierto, ¿ya? La fístula en general es localizada la mayor parte de las veces, el compromiso no es sistémico y evidentemente perder deposiciones por vagina es tremendo, pero esto es mucho más riesgoso, tener una peritonitis. Por eso le digo, se ponen los datos en común, pero piensen nuevamente en la misma paciente, pero con una peritonitis tercorácea, así se ven las peritonitis tercorácea. Esto no es menor, esto no es como una fístula de la vejiga o que se perfore la vejiga o se perfore el uréter. Estas pacientes tienen riesgo de mortalidad, a pesar de ser jóvenes, y en la medida que atrasamos su diagnóstico, ese riesgo aumenta hasta 20%, entonces no es una cuestión menor. Por lo tanto, si probablemente yo quisiera ver un grupo que más se beneficia, probablemente el grupo que tiene más riesgo de isquemia. Para muchos individuos, para muchas personas o muchos operadores, eso será para todas,
pero en general al menos sabemos que las secciones que hacemos, que llamamos ultra bajas, las que están a menos de 6 centímetros entre el margen anal y la lesión, son de más riesgo, particularmente cuando está comprometida la vagina. La paciente que tienen dos resecciones, estos dos nódulos, y te queda este puente acá entre medio, que ese puente puede quedar isquémico. Las pacientes que operaron por fístula, ¿por qué? Porque ya dijimos, la mitad de esas pacientes van a necesitar dos cirugías para resolver el problema, al menos. Y para mí, en general, las pacientes que tienen cirugías previas, particularmente cirugías que fueron hechas por equipos de entrenados, que hicieron una resección grande y que probablemente la desvascularización de ese tejido con el que estamos trabajando va a ser aún mayor producto de mi segunda cirugía. Vamos al uréter. Vamos a mirar, ¿se acuerdan el primer video que vimos donde se veía el uréter que se encendía? Para hacer eso, lo que se hace es poner verde indocianina retrógradamente desde la vejiga con el uréter, con un catéter. ¿Qué es lo que hice yo? Les puse un video acá porque muchos van a decir ustedes, pucha, no tengo cistoscopio, no tengo catéter ureteral. Yo hice el video ahora con un Betoki y este es un catéter periural. Esta la imagen es exactamente el mismo diámetro en French. Del catéter ureteral. Estamos pasando hasta la tercera raya, es decir, hay 5 centímetros por cada raya y estamos llegando a 15 milímetros y ponemos 3 ml de la dilución de verde indocianina. Lo tienen que mantener ahí, siempre se sale un poco y van al otro lado y ponen la misma dilución, 3 ml y 3 ml de una concentración de 1,25. Para eso habitualmente lo que hacemos es, hay algunos grupos que usan 2,5. Pero lo que hacemos en general es diluir el frasco a 10 o 20 ml según si ustedes lo quieren más o menos concentrado. ¿Por qué esto es importante y por qué parece útil? Porque ustedes me van a decir, pucha, ¿sabes qué? Uno debe saber siempre disecar el uréter. Y ese era mi concepto, ese fue mi concepto. Y yo siempre como que minimicé un poco el verde indocianina para mirar la vascularización del intestino, pero el intestino en general no está tan desvascularizado, salvo esos grupos que les digo yo. Y para mirar la vascularización del uréter, pero el uréter no es tanto en general. Pero esto es difícil de probar, pero cuando ustedes están disecando, están metidos profundamente cerca del útero sacro y de repente dicen, ¿y dónde está el uréter? No pierden tiempo. No pierden tiempo en ir a disecar. No cambian la posición de la cámara. ¿Cuántas veces les ha pasado que están disecando y ustedes dicen, ¿dónde está el uréter? Y tienen que retroceder con la cámara, no lo ven bien. Por más que lo tengan disecado, tienen que ir a buscarlo arriba y después tienen que volver a la misma posición y en eso pierden tiempo. Y las cirugías de endometriosis muchas veces implican muchos pasos, mucho tiempo, y mientras menos incertidumbre tenga uno en la cirugía y sea más fácil, para mí se agradece. En general, esto se llama carga cognitiva, y la carga cognitiva que uno tiene para hacer algunos procedimientos es difícil de probar, y realmente lo único que tenemos al final son encuestas de los cirujanos que dicen, pucha, me resultó fácil, me siento confortable, y me resulta fácil encontrar mi límite anatómico. Es como la suspensión de los ovarios para mí, yo siempre doy el mismo ejemplo. Yo siempre que hago endometriosis, habitualmente suspendo los ovarios, suspendo el intestino, suspendo todo. No hay ningún estudio que muestre que eso es válido, no hay ningún estudio que muestre que eso disminuye la tasa de complicaciones, pero sí da un confort quirúrgico que es súper difícil de poner en número, no es como el sangrado, pero que evidentemente hace que la performance quirúrgica sea mejor. Ahora, probablemente este es uno de los mensajes más importantes que está en esta imagen de la conferencia. Independiente que el verde indocianina sea increíble, ustedes van a ver cómo se ve el uréter ahí, nada reemplaza el juicio clínico y saber lo que estoy haciendo. Miren este video, se ve el uréter verde y se ve el otro uréter que está ahí, dos uréteres. Así que el hecho de que yo tenga verde indocianina en el uréter no significa que no voy a tener un segundo sistema, un doble sistema que lo debería haber visto antes por mis imágenes, que debería estar preparado y si yo no tengo el verde y no me funciona, debería estar claro que evidentemente esto es una ayuda tremenda, para mí, en mi opinión, es una ayuda tremenda, pero que nada reemplaza todos los principios básicos del manejo quirúrgico de la endometriosis. Yo creo que esta fase también es muy, muy importante. En general, cuando uno ve complicaciones y ve problemas, muchas veces uno mira todos estos videos que hay como freak. Uno dice, oh, pucha, ojalá que no me vaya a pasar nunca esa cosa. Pero realmente uno aprende de esto. Y porque la vida probablemente es muy corta, la vía quirúrgica sobre todo, para aprender de los propios problemas. Así que es mejor aprender de los otros. Y este es un video que yo he visto muchas veces, que es un video de IRCAD, en que se está disecando el espacio pararrectal y aquí está entrando un bipolar avanzado y eso que está ahí el uréter. Si el uréter estuviera verde, yo creo que es poco probable que se hubiera quemado, ¿ya?
No sé si es un elemento de seguridad único, no, no sé si aporta mucho, no sé si reduce un 1%, un 90%, da lo mismo. Yo creo que cualquier cosa que baje la incertidumbre, es una enfermedad que tiene mucha incertidumbre anatómica, es útil. Y yo creo que este es un buen ejemplo de cómo podríamos haber tenido quizás cierta ayuda. El principio básico que hay detrás de esto es que lo que está abierto es el espacio pararrectal del ATSCO y no el espacio pararrectal de OKBH. Uno empuja el uréter hacia lateral y abre el OKBH. Está bien, es el principio. Pero creo que muchas veces en cirugía, sobre todo en cirugías que son largas, uno se equivoca, o uno pierde tiempo, o uno se desconcentra. Y tener algo más, tener ese GPS, el Waze o lo que sea, como uno lo quiera decir, parece útil. Perfusión ureteral. Este es el video que corresponde a la paciente de la primera cirugía que le estaba mostrando, de su uréter que estaba grueso, grande, que yo pinté. Miren la imagen final. Se ve el uréter, no hay nada alrededor, no hay paramecho, la vagina está abierta, el recto está abierto, porque tuvimos que resecar, pero logramos superar el problema, pero a mí me quedaba la duda de la vascularización. Y realmente aquí sí hay un avance que es tremendo. O sea, mirar los vasos como van migrando hace que todas estas áreas azules, de repente, estos colores medio blancos que tiene el uréter, que uno no sabe realmente si están en penumbra y tienen isquemia o no, puedan ser más evidentes. Y no les va a cambiar a lo mejor en 100% la decisión, pero sí les va a aportar más información para tomar su decisión. Miren este video, anastomosis término-terminal del uréter de una paciente joven a los 20 días, fístula. Y miren cómo se ve el aspecto de una fístula. Déjenme parar este otro, está acá. Miren cómo se ve el aspecto de una fístula en la pelvis de una paciente, el proceso inflamatorio que genera el uroperitoneo, porque hay uroperitoneo también, no solamente fístulas hacia la vagina, sino que hay migración de orina hacia la cavidad. Y ustedes pueden ver cómo se ve, piensen en la fertilidad, piensen en la trompa, etcétera, etcétera. Entonces, este otro caso que tengo yo, esto del uréter que está acá. Esta es la parte distal del uréter y esta es la parte proximal. Le hicimos una anastomosis término-terminal. A esta paciente también tiene apertura de vagina, de recto, y no queríamos hacer neoimplante ureteral porque estábamos a una buena distancia y porque teníamos tres órganos abiertos. Y miren, estamos poniendo un poquito de presión en la parte distal del uréter. Se ve el color no muy bueno, se ve azul. Arriba se ve medio rosado, un video de una calidad quizás no tan HD, pero se ve más azul. En ese tiempo no tenía verde endocrino, lo que hice fue simplemente asumí que me parecía correcto y pusimos el omento. La recomendación siempre es antes de poner el omento, ojalá puedan testear de una manera mejor. Y es una de las recomendaciones que vamos a ver después que está basada en evidencia. Esta es una publicación que hicimos con Joao Alves, de son 198 uréteres con endometriosis, de los cuales 30 tenían hidronefrosis. Y lo interesante es esto: la tasa de complicaciones de esta paciente fue 10%. El 5% de los pacientes se recuperó, o sea, la cuestión no es menor. Las complicaciones no fueron solamente el uréter, porque hubo complicaciones de la vejiga, del intestino, ¿por qué? Porque las pacientes estaban tratadas heavy. Es por eso que yo le hacía énfasis que la otra paciente tenía muchos órganos abiertos, ¿por qué? Porque en la medida que ustedes abren la vejiga, abren la vagina o abren otro órgano, las complicaciones van exponencialmente aumentando. Entonces, si uno puede evitarlo, al menos con alguna técnica que deje a la paciente sin enfermedad, pero puede ser un poco más cauto en la resección, es muy agradecido. Esta es la recomendación de los urólogos. Esta es una revisión sistemática del grupo urológico, que en general dice lo mismo: tranquilidad, es seguro, es factible, es útil, sirve para la identificación de landmark que son críticos para esto. Ellos lo hablan para todo, la parte desde cáncer, desde próstata, nefrectomías parciales, etcétera. Pero la parte puntual de uréter y de neoimplante ureteral dicen que es útil para evaluar estenosis el poner el verde endocrino, como ustedes vieron retrógrada o anteriormente en el caso de ellos, y que ponerlo intravascular es recomendado para mirar la vascularización del uréter cuando ustedes van a hacer neoimplante o anastomosis del uréter, y particularmente también a la parte que lo van a implantar, a la vejiga o al intestino si están haciendo una derivación. Y ellos también hacen, como se llama, énfasis en antes de hacer cualquier tipo de plastía o omentoplastía, mirar la irrigación ureteral. Por último, nervios. Es un tema como chic, como que ahora aparece mucho en la literatura, a todo el mundo le gusta el nervio sparing, y por supuesto también hay evidencia de verde endocrinina para nervios. Esta es una publicación de Fertility, hace muy poco, es una videopublicación. Lo interesante es que los autores en realidad lo que muestran es que los nervios autonómicos se pueden visualizar con verde endocrinina particularmente porque llevan vasos.
Y eso es súper importante, porque los nervios muchas veces en todo esto, en todos estos webinars que vemos, en todas las publicaciones, son tratados casi como que fuera un cable, como que se disecan, ¿lo han visto, no? Se diseca así, halsteyanamente, el plexo hipocárdico superior, después los nervios, y no son un cable, sino que tienen vasos, tienen vaso en el volum, tienen vaso en el perimicio, en el endomicio. Son vasos que son muy importantes de preservar porque la prensión en general produce isquemia y producen daños en general, que muchas veces no son porque ustedes cortaron el nervio hipogástrico, cortaron los esplásmicos, sino que muchas veces son por la isquemia que generaron y el daño vascular. Entonces el concepto es, uno sí se pueden ver, particularmente por estos vasos, pero ojalá no tengamos que andar disecándolos halsteyanamente porque no sirve, no es útil, ¿ya? Lo podemos discutir después en la parte de preguntas. En general, lo que hacemos habitualmente es, miren, este del lado derecho se ve el uréter y acá tengo el uréter. ¿Qué es lo que hago yo? Abro el espacio del ASCO o de OKVIH. De OKVIH, es decir, medial, porque en mi lado derecho está el útero sacro y entre el uréter y el espectro medial abro ese espacio y ¿qué es lo que me encuentro? Habitualmente me encuentro los nervios hipogástricos. En este caso no tengo vértice uterina, así que se los pinté, ¿ya? Sería espectacular que uno tuviera esa visión, ¿eh? Porque podríamos haberle puesto verde al uréter, los nervios podrían venir de este color. Y uno, después de que ve eso, uno puede claramente preservar y recortar el útero sacro donde uno quiera, proximal al sacro, proximal al útero, da lo mismo, mientras proteja al nervio. ¿Y por qué se puede hacer esto en este caso? Porque hicimos el paso, sí, pero también porque el nervio no está comprometido, porque solamente está atrapado. Probablemente si hubiera enfermedad en el nervio, uno tendría que tomar la decisión si realmente lo quiere secar o no lo puede resecar, y eso es tema de otra discusión. Pero particularmente el concepto que les quiero mostrar en esto es que vale la pena saber anatomía, tenga uno o uno no tenga verde, y que probablemente lo más importante es preservarle los vasos que se están marcando con ese verde en los nervios, porque si no van a producir daño nervioso por una causa indirecta. Existe verde indocianina y existen otros medios, como se llama, que son fluoróforos, que se están utilizando. Hay varios, ninguno de estos aquí está en aceptado para pacientes todavía por FDA, pero hay varios que marcan nervio somático, nervio autonómico, basados en vasos, pero también basados en péptidos que están en el nervio y que todavía no están en aplicación, pero sí hay información interesante para mostrar que al menos para otra parte de la economía tenemos posibilidad de preservar nervios somáticos que son más grandes, el recurrente laríngeo, etc. También incluso existe esto que se lo muestro solamente para una cosa que es interesante, sabe que existe la autofluorescencia, cuando se usa el espectro, no infrarrojo, sino que el espectro para el otro lado, ultravioleta, en general eso excita las células neuronales por alguna causa que no es clara y se pueden ver. Y existen unos proof nuevos para mirar el recurrente laríngeo, el frénico y otros nervios somáticos grandes como ciático, etc. Existen algunas descripciones de eso que son interesantes, pero todavía nada como para recomendarlo. Y por último, otras aplicaciones. Esto me pareció interesante. Es un video cortesía de Armando Menocal. Es el EndoGlow. Es un proof rectal que sirve, que ustedes lo podrían poner en rectal, pero también lo podrían poner en la vagina. Sería interesante también, porque en este caso la paciente tiene catéteres, o sea, le pusieron por catéteres ureterales verde indocianina en los uréteres, y este proof rectal tiene la capacidad de, frente a la visión de infrared, a la luz infrarroja, tiene la capacidad de brillar igual que si tuviera verde indocianina. Entonces permite delimitar mejor el plano. Existen muchas otras aplicaciones, pero lo principal es que lo que ha aparecido y lo que es futuro en este momento es que hay muchos fluoróforos que a través de distintos anticuerpos monoclonales pueden ser dirigidos específicamente para algunos tipos de células. Y eso puede ser interesante, bueno, ya es interesante para cáncer, puede ser interesante para endo y existe para infecciones, ¿ya? Y esto es una lámina que, claro, decía cirugía guiada por fluorescencia, pero realmente es terapia guiada por fluorescencia, porque no es solamente que el ver vaya a ser que yo corte o no corte, sino que la cosa ha avanzado más y ha permitido que se haga radio, quimioterapia por esa vía, que se haga inmunoterapia por esa vía, pero también que se hagan otro tipo de terapias que necesitan visión, sonoterapia, que algunas de esas son afortunadamente o desafortunadamente independientes del humano, sino que están hechos por software de máquina, ¿ya? Para distintos tipos de tratamientos, y ese es probablemente el futuro que viene. Como conclusión,
Esta conclusión no tiene nada que ver como con lo otro, pero yo creo que era uno de los temas que era como más importante. Es que probablemente, esto siempre yo digo que son los 7 puntos claves de la endometriosis, y el verde indocianina probablemente va para esto, para potenciar el conocimiento de la anatomía, para entender un poco la anatomía y para planificar la estrategia. Pero todos los otros puntos no dejan de ser más importantes o igual de importantes, no dejan de brillar. El hecho de que tengamos verde indocianina realmente es un avance, es útil. Yo les digo, cambió mi visión en general de pensar que era solamente para la exposición, para simplificar un poco mi cirugía y tener que disecar menos. Pero no deja de ser relevante el tener una estrategia sistemática, el entrenarse deliberadamente para esto y manejar a estas pacientes en un equipo interdisciplinario. Les agradezco mucho por su atención y les dejo acá mi contacto por si alguien tiene alguna duda o quiere alguna de estas diapositivas o alguna de las referencias. Estoy más que feliz de enviárselo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Te pasaste excelente charla, muy interesante. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Lo escucho. Creo que quedaron todos perplejos con la presentación porque creo que es algo que es Y yo no novedoso y escucho. creo que fue. Tú no escuchas, Marco no me escucha. No, Claudio, espérame, capaz que sea yo. A ver. Ahí sí, ahí sí. ¿Ahí sí? Bien. Sí, ahí perfecto. ¿Sí? Te estamos agradeciendo la charla, se pasó muy interesante y creemos que este tema es súper relevante, porque yo creo que está en el clavo, que es, obviamente todo es muy importante, pero yo creo que está en el clavo en el tema de simplificarle la vida un poco también a uno que está realmente entrampado en la cirugía de endometriosis, ya como que uno empieza en negro, o el túnel, en el fondo el túnel de la luz, como dirían por ahí. Y cuando uno pierde un poco esto de volver al urete, que lo encontraste donde lo dejaste, volverlo a mirar y no sé qué, yo creo que efectivamente eso es parte crítica de la cirugía y creo que es una gran ayuda efectivamente para el desarrollo y el fin, la finalidad última del bien quirúrgico, digo. Así que muchas gracias. Súper, no, Sí, encantado. gracias, Muchas gracias a Marco. ustedes. Sí, la verdad que cuando uno conversa sobre la primera cirugía de endometriosis con gente que empezó esto a nivel mundial y nacional, la cirugía duraba 8 horas, la tasa de complicación era altísima, y ellos fueron abriendo un poco el camino a través de mostrarnos bien la anatomía, de mostrar cómo hacían ellos las cosas, para ir avanzando. Y cualquier herramienta que nos ayude, como dice la Clau y tú dijiste, Marco, a simplificar la cirugía y hacer que sea más eficiente y más segura para la paciente, es bienvenida. Lo que uno siempre le llama la atención son los precios de esto y la forma de implementar esto en el lugar donde uno trabaja. Y como tú dices, el hecho de que sea algo multidisciplinario, que lo usen los colonoscopólogos, los urólogos, tiende a hacer pensar que puede ser más fácil que la institución donde estemos trabajando tenga ganas de incorporarlo. ¿Cuánto tiempo más o menos les costó a ustedes hacer la incorporación de esto? ¿Cómo fueron avanzando? Cuéntanos un poco de eso. Mira, sí, mira, yo creo que es un súper buen punto porque es la espada de tope, o sea, la espada de Mocle de esta cuestión, el precio. Porque el precio del verde indocianina, como les decía yo, es asequible, independientemente que los lugares, los hospitales de repente marginen más o menos. Pero el problema es adquirir la unidad de imagen. En Chile, yo creo que al menos está las tres marcas más importantes, Storz, Stryker y Olympus, tienen, ¿cómo se llama esto? Probablemente MinRay, que no sé si está ahora en Chile o no, también lo tiene. Entonces hay distintos rangos de precio. Nosotros lo que hicimos fue en la plataforma anterior, que se llama Novadaq, empezamos a pedirla como grupo de ginecología para mostrarlo por el ganglio, por el linfonodo centinela, perdón. Y el linfonodo centinela es cáncer, siempre es una cosa estratégica. El linfonodo centinela, yo no fui mucho en detalle en esta cosa, pero permite realmente cambiar el paradigma de linfadenectomía en las pacientes y hacerlo entre azul y tecnecio versus verde indocianina, no hay ningún lugar de comparación. Y esa fue la entrada de esto. Ahora, cuando yo se lo mostré por primera vez a los colonoproctólogos, me dijeron, uy, sorprendente. Se lo mostré a un cirujano digestivo, me dijeron, uy, sorprendente. ¿Ya? Pero es porque alguien tiene que en algún momento ser el early adopter, el que trata de meter la cosa. ¿Ya? Ahora, no es que uno quiera, siempre suena esta cuestión como que uno quiere vender el iPhone. Yo tengo el iPhone, no sé cuál será esta cuestión, el 13, el 14, no sé, el 15, como que uno quiere el iPhone 20. La gente, siempre como que ¿cómo se llama? La gente que lo adquiere dice, no, este tipo está buscando como un chiche nomás. Y realmente cuando uno muestra los beneficios y compara Centinela de uno versus otro, no hay lugar a comparación. Cuando muestra estos números y los datos que van apareciendo más duros realmente para fístula, parece atractivo.
Y cuando muestra para quizás otras cosas como esófago, estómago y linfonodo centinela para otras, va diluyéndose un poco. Lo que pasó en clínica alemana fue que nosotros lo tuvimos como 4 años, si no me equivoco, y después compraron todos los sistemas, ¿cómo se llama? Al menos hay 2 sistemas que tienen los pabellones centrales, que sí tienen verde indocenina. Entonces, fue un inicio nuestro, pero después siguió. Evidentemente eso depende de la realidad local, cada uno tiene que adaptarse a la realidad que tenga, pero hay un cambio que es significativo. La otra cosa que veo, me pasó, por ejemplo, es que muchas veces la láparo siempre es como el pariente pobre esta cuestión, ¿eh? Y en todos lados, yo la otra vez fui a operar, estaba operando en Brasil, y me dicen, oye, doctor, ¿sabe que hay un problema que tenemos solamente un monitor porque el otro está malo? No, no hay problema, es igual, yo siempre operaba con un monitor antes, dos monitores, está bien. Y cuando salí, al lado había un robot. Al lado tenía un XY. Entonces tú decís, pero siempre somos como el pariente pobre en la paroscopía, como que uno está pidiendo la cámara HD. Y no sé, por la gente que está en la casa y viendo, muchos de ellos no tenían imagen HD hasta hace 4 años, 5 años, y después ahora tienen HD. Probablemente a lo mejor no va a ser ahora para todos, pero en el futuro probablemente la tecnología cada vez va bajando en precio y se va a incorporar en las plataformas HD más el infrared. Y yo creo que eso va a abaratar los costos. Exacto. Tenemos algunas preguntas de la audiencia, Marco. Súper. Y aquí el doctor César Paredes tiene una pregunta. Y dice, ¿cuánto tiempo dura la administración del verde endoluminal ureteral, considerando que la cirugía de endometriosis suena a veces como tan prolongada? Súper bien. En general, una cosa que hago es dejar el catéter puesto, teóricamente para que se embeba, porque de hecho es una absorción de la mucosa lo que estás buscando. Entonces, por eso no saco el catéter de inmediato. Y en general, las cirugías que han durado 3 o 4 horas es visible, es factible. No, en honor a la verdad, no hemos hecho tanto nosotros, ¿ya? De ureteral, porque como te dije, tenía ese sesgo yo al principio que le decía, es que lo quiero para la vascularización. Hasta que lo empecé a usar para esto, porque iba a lugares donde le gustaba hacerlo, y me empecé a convencer de que realmente generaba un beneficio. La respuesta concreta es 3-4 horas. Si uno quiere ocupar más concentración, muchos grupos de amigos míos usan 2,5 milínomos, o sea, la ampolla la diluyen en 10, no en 20 como yo hago, y siempre ponemos 3 ml. Y con eso basta. Lo importante es no llegar solamente en la entrada del ureter, sino que pasar, y por eso yo les mostraba que pasaba los 15 centímetros para llegar más o menos al cruce con las ilíacas. Perfecto. Saludos a César. César tiene otra pregunta, puso ahí también, que ¿cuál era la dosis que ocupabas de endovenoso para evaluar la perfusión intestinal y ureteral? Perfecto. Pongo habitualmente la mitad de la dilución, César. Ya pongo, lo diluyo en la mitad, el frasco, y pongo, 10 miligramos, no más que eso habitualmente, y basta. Uno ve que está llegando a los uréteres muy precozmente, 30 segundos se ve ya en los vasos. Por alguna causa, por la periferia, por lateral va más rápido, y el ureter también va más rápido que el intestino, será porque por la vascularización de la renal directamente, que a lo mejor es más rápido, pero al minuto uno ve cómo está la migración vía vascular. Las dosis tóxicas son realmente extrañas, ¿ya? La dosis aceptada es hasta 5 miligramos kilo, y la ampolla viene 25, entonces, en general, si pones media ampolla es una dosis bastante baja, y habitualmente se pasa la dilución más un flash de 10 ml de suero fisiológico. Buenísimo, gracias. Perfecto. Aquí, solo para como volver a comentarlo, Marco, ¿cuánto es el costo, sobre todo del verde? Porque el de la fuente o de la cámara yo lo comento. Claro, yo lo pregunté directamente al jefe del pabellón, que es el doctor César Sandoval. Cuesta 650 mil pesos las 10 ampollas, 65 mil pesos la ampolla. Eso es lo que cuesta la adquisición. Evidentemente, cada lugar pone el precio de costo, que es lo que cobra, pero en general el precio no es tan caro. Es un rango que es más o menos técnicamente aceptable a todas las cosas que utilizamos en quirófano. Nosotros, la cámara no es tanto más caro que la cámara... depende un poco de la que vas a usar. Ya depende un poco de la que va a usar, porque existen líneas, por ejemplo, en líneas en algunas marcas, y como lo voy a decir, yo no tengo ningún conflicto de interés con ninguna marca, así que me da lo mismo, con Stryker era antes Novadaq.
¿Ya? Y cuando la compró, en general hay dos líneas que tienen, que no sé si están disponibles, pero había una línea anterior que teníamos nosotros que era de más baja calidad y nos dieron ahora la que era más, no, no ahora, sino que hace como 3 años, 4 años, el que era top de línea en ese momento, que ahora ya está pasada de moda, ¿ya? Y así que probablemente hay diferentes tipos de unidades que tienen, ¿cómo se llama? Que tienen distintos precios. Storch tiene Rubina. Y el Rubina, el que tiene el tiempo real, que tiene que la imagen es distinta, porque la imagen de la cámara anterior era un poco más, no era tan parecido a Striker como la que tenemos ahora. Y el Rubina tiene una imagen que es súper buena, que es la del primer video que le mostraba yo a Fernando. Olympus no la conozco, así que no puedo referirme nada de eso. Y Minray, tengo la impresión que sí los tiene, que tienen más bajo costo. Y comenta David Escobar si vale la pena ingresarla como una paquetización para las pacientes. Chuta, realmente no tengo la respuesta para eso, pero cuando tú pones un elemento de seguridad, la mayor parte de las veces su uso sistemático importa en la práctica clínica. O sea, por decirte algo fácil, cuando tú haces un shaving, haces una discoide, haces una resección cementaria, a todas le haces prueba neumática. ¿Por qué? Porque las pruebas neumáticas en general es positiva la mayor parte de las veces y muchas veces es una sorpresa cuando tú no la estás esperando. Entonces, el uso sistemático de estos elementos, si es que no te va a encarecer tremendamente el costo, y el costo es solamente el peso de la ampolla y tú lo tenés disponible y no produce reacciones tóxicas y no te jode el tiempo, y hay evidencia dura para decir al menos que podría ser mejor para la anastomosis, ¿por qué no usarlo? Me cuesta encontrarle un bemol, ¿ya? Si estoy hablando de intestino. Si voy a meterme en el problema del uréter, chuta, ahí cada uno no tiene que transgredir las normas de su unidad, no tiene que transgredir las normas de su hospital, y decir, ¿sabes? Que nosotros lo tenemos que poner con el urólogo, con cistoscopía, etcétera. Si eso evidentemente es privado y va a incrementar los costos, probablemente no lo haría sistemáticamente. Pero en las unidades que lo tienen puesto de rutina, en general, suena como atractivo usarlo como un paquete, si es que tú tienes un costo paquetizado, que es la gracia de los paquetes, que tú lo puedes negociar. En el caso nuestro, por ejemplo, que tenemos la cámara, que tenemos toda nuestra cadena de imagen, ¿en qué nos va a cambiar? En el precio del verde indocenina. En eso nos podría cambiar y en el precio de tener la disponibilidad de un catéter. No, un gran cambio, pero esa es la idea que tengo yo ahora, ¿ya? Cada uno tiene que analizar su realidad local. De No sé, ¿ustedes acuerdo. lo usan, Claudia o Raimundo? ¿Ustedes lo usan? Yo tenía un caso hace un momento que lo usamos y fue muy entretenido, aparte porque efectivamente esta visión verde es como bien fantástica y efectivamente salvamos el ureter gracias a eso en realidad, porque yo creo que de otra forma uno como que no sabe bien hasta dónde te metes cuando está atrapado el ureter, pero además no poder asistir, eso es cierto, uno piensa que no puede avanzar más. Y en verdad, en ese punto fue súper beneficioso usarlo porque pudimos liberar todo, así que sí. El tema es que nosotros tenemos solamente una torre. Entonces estamos ahí siempre en la pelea con los oncólogos que nos ganan bastante, como que claramente tienen prioridad. Entonces por ahora hay que adelantarse como a eso. Pero la idea es seguir usándolo y empezar como a potenciar justamente eso en la unidad porque claramente tiene beneficios que son todos los que tú mencionaste. Sí, a mí Raimundo, ¿tú? me tocó verlo harto. Acá en Santiago no lo he usado de trabajo, pero cuando estuve haciendo el fellow en Clermont Ferrand, estaban full. Querían probar todo, como son ellos muy buenos investigadores, y estaban evaluándolo para anastomosis ureterales con la vascularización. A nivel rectal, estaban haciendo algo muy interesante que al final es por el color y la opacidad de. La anastomosis, si tiene más riesgo, menos riesgo de filtrar. Y lo que estaban haciendo ahora último era en la esquistectomía de un endometrioma, por ejemplo, ver las áreas si son más oscuras o más claras para predecir un poco cuál va a ser la reserva ovárica inmediata posquirúrgica del paciente. Entonces sabían si era un paciente que queda con un mal índice, está todavía en progreso el estudio. Sea directo a un in vitro, por ejemplo, o versus otro donde puede decir, démosle la chance de un embarazo espontáneo. Pero la aplicación es infinita y se están buscando muchas cosas que salen todos los días. Y eso que, como tú dices, el equipo de ginecología agarró el tema del verde súper tarde. O sea, antes se usaba desde el 2000 para otras especialidades. Y si no me equivoco, como el 2015
empezamos a creerle. Sí, o sea, hay muchas aplicaciones más, hay aplicaciones para los colgajos, para la gente que hace mapa, para mirar todo lo que implique mirar vascularización, hay números para eso. Lo que pasa es que probablemente muchas veces ocurre que el ginecólogo es el que parte con la cosa, o el otro especialista es el que parte con alguien, y uno se cuelga de eso. Entonces, yo creo que una manera es, siempre en toda esta cuestión, es buscar los partners que uno tiene, ¿ya? En el equipo, ¿ya? En el equipo multidisciplinar que uno tiene, y ver qué aplicaciones tiene. Y con eso uno va haciendo masa crítica como para decir, ¿sabes qué? Sí se justifica que compremos esta cuestión, si la institución a lo mejor considera correcto comprarlo o invierte plata en eso. Hay unos estudios de costo-efectividad también que están publicados, que son difíciles de hacer porque son, no son tan fáciles de trasladar de una realidad a otra, pero que sí también demuestran que producto de la tasa de hospitalización, de la tasa de complicaciones y de la reducción de morbilidad y del tiempo operatorio, probablemente sí es francamente costo-efectivo. El utilizarlo en la práctica clínica y adquirirlo ahí un poco más, depende de la realidad, pero hay evidencia también para utilizarlo. Excelente. ¿Claudia? No, nada, yo muy contenta con la presentación, muchas gracias. Yo siempre me acuerdo de, te acordé cuando presentamos en un webinar de la Sociedad Latinoamericana de la AGL, me acuerdo tu video, que creo que era uno de los primeros que hiciste, en que usaste el verde, y siempre me llama la atención el tema de la perfusión, porque comentaste que al principio pensaste que la porción como muerta del ureter era una, y después con el verde efectivamente era otra. Y obviamente también después del rato en que evoluciona la cirugía, al final el ureter solito recuperó vitalidad y no hubo que hacer nada. Entonces encuentro que tiene aplicaciones como bien variadas, y creo que le da una oportunidad más a una cirugía más conservadora, efectivamente, a estas pacientes que a veces se dan de resecciones múltiples de muchas cosas, que aumenta mucho la morbilidad. Así que, sin duda, muy útil. Así que, mil gracias por la presentación. Pasa. Encantado. Muchas gracias. Yo creo que una cosa que me cambió... Perdón, dale. No, una cosa que a mí me cambió, porque, como les decía yo durante la presentación, que yo siempre lo miré para la parte de irrigación hasta que lo usé un par de veces afuera y después lo empecé a usar acá. Y claramente, siempre, claro, uno estudia anatomía, después el segundo punto es cuando uno empieza a integrar la imagen, y uno, para los que tenemos harta imágenes de resonancia, es súper bueno porque uno entra a la pelvis, se imagina la pelvis congelada, está la embarrada, pero uno muchas veces cuando entra uno llega como preentendiendo, y lo que hace el verde, aparte de después cuando tú lo haces sistemático, es disminuirte el tiempo en que vaya a buscar otras cosas, y cada vez que tú en la paroscopía te cambias de posición, vas a buscar una cosa, pierdes la exposición, pierdes la presión del asistente que está al lado, etcétera, y pierdes tiempo, ¿ya? Entonces, yo creo que es una pata más, ¿ya? Es una pata más, pero una pata que me ha resultado atractiva. Y en mi setting, yo creo que suena como útil para ponerlo más, no sé si sistemáticamente, pero más frecuentemente en mi práctica de casos diarios. Excelente. Esperemos que año a año vayamos tomando más en serio el tema del verde y compartiendo la experiencia, que a través de los videos que nos mostraste y todo, queda mucho más claro. Así que, de verdad, muchas gracias, Marco. Encantado, encantado por lo que necesiten. Mi unidad estaba para pa eso. Y feliz que nos hayan invitado a la sociedad. Es un agrado estar acá con ustedes. No, de todas maneras. Y de igual forma, Marco, y a toda la audiencia, aprovecho la instancia con este primer webinar del año del capítulo de dejarlo invitado al segundo congreso del capítulo de cirugía de mente invasiva. Esta oportunidad lo haremos junto a la sociedad, a la SOCMER, que es la Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva, que se realizará en noviembre, el 7 y el 8 de noviembre en Coquimbo, La Serena. Así que tratando de llegar a todos lados del país a través de los cursos para que más gente tenga acceso. Hay invitados internacionales, viene el actual presidente de IGL, Michel Canis, profesor nuestro allá en Francia, así que felices de que puedan participar. Un abrazo, Marco, muchas gracias. Gracias. Perfecto, a todos. Felicitaciones. Gracias a todos. Muchas gracias, Marco. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias. Okay.